¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una review de la Ibanez Jiva, el modelo Signature de Nita Strauss. Bueno, lo primero que impacta de esta guitarra es la terminación de la madera, obviamente, y de los micrófonos, que tiene un diseño muy, muy lindo. El puente Floyd es uno de los pocos puentes flotantes que probé, que son muy cómodos al tocar. Ni te das cuenta que es un puente flotante, está muy bien hecho. Tenemos dos micrófonos humbuckers y uno simple, 24 trastes, 6 cuerdas. ¿Qué más queremos, no? Creo que Seba, ¿no? El diapasón, no estoy 100% seguro, creo que sí. Y una de las cosas que se destaca de esta guitarra es lo liviana que es y lo balanceada que está. Si la agarro acá del medio, no se cae ni para adelante ni para atrás. Cositas interesantes para tener en cuenta. Bueno, vamos a probar los sonidos. Tenemos un sonido. Vamos a probar el humbucker del puente. Posición 2. La posición del medio es, bueno, súper estrato, ¿no? Porque es un dimarcio single coil. Es un calco de un estrato. Posición 4. Y posición 5. Muy bien. Probemos la distorsión. Posición 1. Posición 2. Fíjense cómo suena. Posición del medio.
Suena súper estratosa. Tiene un poquito de ruido el mic, pero bueno, es un mic simple. Obviamente que va a tener más ruido que los dobles, ¿no? Posición 4. Y posición 2. Bueno, eso fue todo por la review de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chao.